número 2 son en Top of the Shoe. Hola amigos, bienvenidos a su canal Top of the Shoe. Me da mucho gusto recibirlos en este nuevo video. Para mí este es un video muy diferente y muy especial porque les traigo unos tenis de una colaboración de Puma y Melo Ball, pero esta vez el número 2. Puedes ver, la caja está súper brillante, el único canal aquí en México que te los está trayendo y para ustedes, ¿ok? Gracias a mi camarógrafo Johan. La verdad, la primera vez que vi esta caja está súper, súper fregona. Lo primero en lo que pensé cuando lo vi, así es, pensé en eso. Pensé en el anime de Saint Seiya, que puedes ver la caja totalmente naranja. Me acordé del Fénix. Parecen las zapatillas de Liquid Fénix, ahorita se las voy a enseñar. Posiblemente muchos ya la han visto en muchas fotos, pero aquí de hecho esto parecen unas alas de Fénix. La verdad, están bien pares. Luego con el tono naranja, está súper genial. Ve el diseño de la caja. La verdad, Puma le ganan muchas cosas a muchas marcas, a muchos brands en cuanto a otros en la competencia, porque todas son iguales. Pero esta caja de Melo Ball está súper, súper sofisticada. Mira cómo tiene las alas transparentes aquí, el número 2, el símbolo de Melo Ball. Aquí puedes ver las diferentes, el otro símbolo de Melo Ball y el One to One. Ya lo conocemos mucho. Y el Not From Here que viene ahí, que es uno de este planeta, este güey. ¿Okay? Vamos al unboxing oficial y es algo más o menos así. Súper, súper hermosísima la zapatilla. Y esto que es un estilo único, que lo hace su signature de Melo Ball. Luego se ve, los que tuvimos los Melo Ball número 1, como les mencionaba, parecen las zapatillas de Liquid Fénix, súper fregonas. Aquí hay un detalle más, la firma viene en la punta del tenis o del sneaker. Lo que posiblemente faltó aquí para mí fue otros extra leyes, hubiera estado bien fregones que viniera con unos azules aquí, no, la verdad, imagínate una bolsita con un extra leyes azul, hubiera estado súper, súper chingón. Que ofrece el tenis, vamos a lo que ofrece el tenis: amortiguación, agarre y fit. La amortiguación y la espuma de nitro que viene implantada en la media suela, como les dije, le da una respuesta y comodidad increíble. Aparte de ser demasiado suaves y ligeros, son perfectos porque, mira, suaves y ligeritos, brindan gran cantidad de energía y permite realizarte con movimientos explosivos sobre la cancha. Por lo mismo, como es ligera,
te permite brincar fácilmente, sientes la suela muy muy ligera, permite hacer dribles muy muy rápidos. El Agar son totalmente antideslizantes o antiderrapantes, gracias a su compuesto de goma que trae aquí, ¿sí? Tiene una estabilización increíble y ofrece gran durabilidad. Y es ideal para dribles rápidos, como les menciono, y grandes saltos, ¿sí? El Fit, ¿ok? Esta tecnología es totalmente revolucionaria, mucho por encima de otros tenis, ya que está hecho de un tejido de red y un gran mix de materiales diversos alrededor de todo, de toda la zapatilla, ¿sí? Tiene como finalidad el soporte, la comodidad y la frescura, ¿sí? Es muy importante, la verdad, son demasiado cómodos y frescos, súper, súper ligeritos. Sí, mira cómo está construido esto. Lo puedes doblar bien fácil, está súper chingón. Aquí están los dos pares de tenis, los quería mostrar también. Son totalmente iguales. No es como el de Ricky Morty que tuvimos hace un tiempo, a principios de año. Están súper pares. Aquí los tengo también, se los quiero mostrar. Tenemos una comparación. Tienen parecido el estilo, la verdad. Los materiales también se parecen a algo. Si te fijas, las suelas con los de Ricky Morty, edición especial muy, muy bonita. El resistor que está súper alto, la verdad. Es de locura. Yo los conseguí en Puma, Estados Unidos, a esa hora de la madrugada. La verdad, no los alcancé a la mera hora. En la madrugada entré y los conseguí. Esa historia se las conté en este video. Aquí les voy a dejar el link. La verdad, nos divertimos bastante con este video. Espero lo puedan pasar a ver, ¿ok? Pueden ver los talones, cómo se miran. Ya tienen un estilo parecido. Está marcando su estilo Melo Ball en las siluetas. Yo les doy, si estos tienen un 10, yo esto les doy un 9.5. O sea que se pueden imaginar que son garantía. Son bien ligeritos, la verdad. Míralo, ambos. Sí, son ligeros, son bien frescos. Y son...
Algún release, por favor pónganlo en la caja de comentarios. Suscríbete al canal, por favor activa la campanita, ok, y dale like a este video porque me vais a ayudar bastante con tu like, la verdad. Ok, dime qué piensas acerca del tenis de Melo Ball número 2. Dime por favor tus pensamientos, si te lo comprarías o no, harías un cop o un drop, ok. Déjalo en la caja de comentarios. Así que desde el fondo del corazón del Top Goda Shoe, muchas gracias y hasta pronto, amigos. All it's supposed to feel.